Bienvenidos al canal de Conoce Galicia y otros lugares con Marcos Sancio. Me encuentro en un municipio de Galicia que se llama Moraña. El municipio de Moraña se encuentra a 21 kilómetros de Pontevedra, a 40 de Santiago de Compostela y a 20 de Caldas de Reis. Está en un sitio muy estratégico, muy cerca de Pontevedra, y aquí ya estás rápidamente en plena naturaleza. Y donde estoy ahora mismo es el Parque A Carballeira de Santa Lucía. Estoy junto a un carballo. Tiene ese nombre porque todos los árboles que están aquí son carballos y es un árbol muy típico de Galicia. Lo que me trae aquí es para presentaros el Belén que se lleva a cabo en la instalación que es en el local multiusos que se inauguró hace 3 años, que está hecho por mujeres del mundo rural. Y es muy interesante lo que vamos a ver ahí en ese Belén, espectacular. Pero antes he entrevistado a la secretaria Norma Caldas, también a Pilar, he hablado con Fran, diferentes personas que han intervenido en este Belén, que la verdad os tengo que decir también que es espectacular. 70 metros cuadrados tiene, está hecho con musgo natural, las imágenes están hechas ahí a escala manualmente. No sabían mucho cómo hacer un Belén, no tenían ni idea, pero surgió la idea, como vais a ver en la entrevista que voy a hacerle a Norma Caldas, y de ahí se han puesto en marcha y hace más el que quiere que el que puede. No os voy a hablar mucho del Belén porque esto lo explica de maravilla Norma Caldas, también Pilar, y simplemente a continuación os dejo con el reportaje donde se recoge la presentación, entrevistas y el vídeo, las imágenes del Belén. Espero que os guste mucho y hasta siempre con vosotros desde Galicia. Estoy con Norma Caldas, que es la secretaria de la asociación Mulleres Rurais del Concello de Moraña. Y habéis organizado este Belén, que está espectacular. Lleváis 3 años, es el tercero, ¿no? Efectivamente, empezamos allá en el año 2018 con un Belén que se inició pues mes y medio antes de unas Navidades. Fue un proyecto que surgió un poco de la nada, una mañana lluviosa del mes de octubre, y aquí estamos 3 años después. ¿Y la idea nació en la asociación o una persona dijo podíamos hacer esto que no tenemos Belén en Moraña? Efectivamente, surgió, pues como bien digo, un día estando en mi casa, un día de invierno, se me ocurrió que Moraña, bueno, nuestra asociación es una asociación que promueve un montón de eventos durante todo el año. Hace un montón de exposiciones, de cursos, de cursillos, de demostraciones, de excursiones. Entonces me surgió la idea de hacer un Belén. Moraña no tiene Belén. Tenemos algún Belén muy pequeñito en cada parroquia, en cada iglesia, pero muy, muy pequeñito, muy localizado. Entonces surgió la idea de que podíamos nosotros empezar con un proyecto así. Lo planteamos, yo se lo planteé a las compañeras a mes y medio antes de unas Navidades del 2018. Todo el mundo se apuntó al carro y aquí estamos, 3 años después. Este edificio es nuevo, ¿no? Lleváis poco tiempo aquí. Este edificio se inauguró hace 2 años, concretamente. Esto realmente representaba la plaza de abastos del antiguo mercado que hubo aquí en Moraña. El mercado aquí, la plaza de abastos en Moraña, arrancó aproximadamente del año 1895. Era un sitio de, bueno, como bien dice la palabra, de comercio en aquellos tiempos, y fueron momentos maravillosos en plan cambio, intercambio de mercancías, comercio, productos de campo, etc. Y no cabe duda de que es un edificio emblemático. Se volvió a reinaugurar hace 2 años y pico y ahora está convertido en el local multiusos que le llamamos nosotros, donde hacemos exposiciones. Montamos exposiciones de pintura, de escultura, de oficios, películas de cine, etcétera, etcétera. ¿Cuántos metros tiene el Belén que habéis formado?
Pues inicialmente el que tenemos ahora aproximadamente sobre unos 70 metros cuadrados. Inicialmente tuvimos el primero, que lo iniciamos en otro local público también aquí, otro edificio público que era el antiguo cuartel de Moraña, que tenía sobre 60 metros cuadrados, que fue nuestro primer año en el 2018. Luego nos cambiamos ya cuando este se inauguró, en 2019, que fue nuestro segundo. El año pasado, por problemas de la pandemia, ya no montamos nada y este año ya continuamos con la misma labor, pero con una estructura diferente. Cada año nuestro Belén cambia de forma y de estilo, aunque siempre nos adaptamos un poco a la idea principal, que es representar el patrimonio. Bueno, pues cada año hacemos un Belén totalmente diferente. Me llama la atención porque he visto muchos Belenes y aquí unas cosas muy llamativas es que están representadas las 9 parroquias de Moraña, con el musgo, con las montañas, que son réplicas a escala, con todo. O sea que en Belénes vemos a veces pues, las tierras de Israel, un poco la geografía de allí. ¿Y cómo fue esta idea de que sea un Belén que contiene esta incorporación novedosa de dar a conocer en la comarca? Pues sí, como bien dices, Marcos, fue una idea que surgió un poco de todo lo que hacemos. En este caso somos unos enamorados de nuestra zona, del sitio donde vivimos, y es nuestro hilo conductor. Siempre tratamos de plasmar la Moraña donde vivimos en todo lo que representamos. Entonces, en su momento, bueno, pues la idea que surgió era representar el sitio donde la comunidad donde nosotros vivimos todo el año y toda la vida, donde nacimos, y nunca mejor dicho que representar el patrimonio. Entonces, si nos vamos a representar un Belén, tenemos que arrastrarle el tema de la religión, llevarlo con nosotros. La religión realmente, ¿cómo se representaba? A través de las iglesias y capillas. Realmente la religión siempre es el hilo conductor que nos une el pasado con el presente. Entonces no cabe duda de que a lo largo de la historia, pues las iglesias fueron ese punto de encuentro que durante cientos de años fueron el epicentro de cada población. Y nunca mejor dicho, nosotros lo llevamos también de estandarte. ¿Qué fue lo que más os costó a la hora de hacer este Belén? Porque claro, no sois expertas, decís vamos a hacer un Belén. Y a lo mejor puede parecer al principio que es una tarea fácil, tenéis que ver cómo lo hacen otros, pero yo veo que está en las casas y de todo, es una obra maestra, que está muy trabajado. Pues cada año vamos aprendiendo y cada año nosotros siempre hacemos aparte la misma muestra todos los años, el último día que recogemos o que lo mostramos al público, pues hacemos una reunión, pero una reunión de críticas constructivas, le llamamos nosotros. Entonces ahí es donde realmente analizamos como si realmente nosotros fuéramos visitantes, qué es lo que tenemos que mejorar, qué es lo que tenemos que añadir, qué es lo que nos falta, qué cosas están logradas, cuáles hay que seguir modificando, qué tenemos que llevar a mayores, qué complementos tenemos que unir a los puestos. Entonces el último día siempre nos reunimos las constructoras y canteras y canteros. Y ahí es donde pasamos a pasar revista, nunca mejor dicho, del decorado y ver qué necesitamos de cambio, qué echamos de menos, qué falta, qué está de menos, qué no está colocado en nuestro Belén, etc. Y de fácil, no fue fácil, pero no cabe duda de que es un camino precioso, sin lugar a dudas. No aprendimos de nadie porque no vamos a cursos de nada. Es más, sí, yo creo que prácticamente no visitamos ningún Belén. Conocemos alguno de la zona, pero no tiene nada que ver con el nuestro. Quizá el nuestro es un Belén que va en retroceso, buscando un poco nuestros orígenes y nuestra historia. Y lo que contamos, eso sí, con gente con muchísima capacidad de aprendizaje, con gente con muchísimo labor de colaboración. Inicialmente fueron mujeres, hoy hay compañeros, maridos y vecinos de la zona que ya colaboran con nosotros. Y simplemente lo que estamos exponiendo es el lugar donde vivimos, nunca mejor dicho. Nosotros, es más, siempre hacemos una prueba de fuego donde cada año sacamos un montón de imágenes. Esto es un secreto. Sacamos un montón de imágenes. Y las imágenes, al verlas en una pantalla grande, siempre buscamos la coincidencia de que esa imagen del Belén, de una imagen del Belén, la puedas confundir con una imagen del real. Si somos capaces de lograr ese parecido, es que estaremos llegando
cierta sí, no a la igualdad, porque eso es imposible con la naturaleza, pero sí a rozar un poquito el rural que nosotros conocemos. Les comentaba tu marido lo trabajoso de los tejados. Efectivamente. De las casas, que es algo que está súper logrado y que no es, o sea, que está hecho con materiales naturales. No todo es materiales naturales, con sí. El barro, con todo, o sea, sí. Que no es así, estos que venden ya un plástico. No. Y se nota cuando ves, que pues estás viendo las casas que hay alrededor del pueblo. Efectivamente, cada año siempre escogemos una temática diferente, aunque realmente el medio siempre es nuestro patrimonio, siempre intentamos pues añadir un ingrediente. Pues el año pasado en este caso fueron iglesias que nos faltaban y capillas, y este año lo que quisimos es plasmar un poco los lugares de cada zona, las aldeas de cada parroquia, de momento con una o dos casas por motivos de espacio y de tiempo, pero seguiremos avanzando. Este año pues eso, lo que le llevamos a mayores serían las casas del rural y los oficios, esos oficios que nos marcaron un antes en nuestra época de hace 80 años o 100 años para atrás, donde podemos apreciar pues bueno, pues esos oficios que están desgraciadamente en desuso y que a veces tenemos que recopilar un poco a la hemeroteca para conocer un poco las características y que formaron parte de nuestra esencia, no cabe duda, los herreros, los carpinteros, los zoqueiros, las palilleiras, las cardadeiras, los curtidores de pieles, todo ese gremio que hoy está desaparecido, le hacemos un poco de homenaje. Después de esta explicación también redactado todo, lo dices que lo llevas por dentro, ¿eh? Pues sí. Se nota que lo vivís y que pues lo sí. Transmitís con mucha energía, orgullo uh-huh. Y también con el conocimiento de que es algo para que la gente pueda conocer sus orígenes, su historia a través del Belén, ¿no? Porque lo importante aquí también, lo más importante de un Belén es la figura de Jesucristo. De Jesucristo, efectivamente, la religión está de por medio, sabemos que hoy en día la religión cada uno puede cogerla como quiera, pero pensamos que a estas alturas de la vida no sobra con tenerla en cuenta. Estamos en una campaña y una época de Navidad donde los belenes en este caso nos acompañan y nosotros a través de esa idea principal o del momento que nos surge, bueno, pues intentamos de la manera que podemos pues un poco presumir de la tierra donde vivimos, no cabe duda. Tenemos mucho que enseñar, es una manera un poco de presentar el mundo que nos rodea, que Moraña sea conocida al mismo tiempo y nada más. ¿Qué te parece si hacemos un recorrido por el Belén y nos vas comentando las cosas más destacadas? Pues vamos allá. Entonces, empezamos por la parroquia más Divino Salvador de Sayans, la parroquia más grande de toda Moraña, con la iglesia de mayores dimensiones de todas las 9 parroquias que tiene Moraña. Todas las iglesias están trabajadas en una determinada escala y las casas, en cambio, trabajamos en el Belén con 2 escalas. Las casas van a la escala de las figuras y las iglesias van a una escala inferior. ¿Vale? Lo correcto sería que fueran más en la lejanía, que hubiese más espacio entre las casas y las iglesias, pero por motivos de capacidad nos es imposible. Esta sería la iglesia la más grande de toda Moraña. Sí. Aquí vemos con los viñedos que tiene en estado natural, tal cual, son reales, aquí los tenemos plasmados, con sus cruceiros. El musgo, Norma, es, como hemos dicho, totalmente... Es todo natural, efectivamente. Todos los verdes que tenemos expuestos y los musgos son todos natural. Son de fincas nuestras privadas, sabemos, tenemos constancia de que hay algún musgo que sí está protegido, en este caso, pero no es ninguna de las variedades que aquí tenemos. Ahora mismo aquí tenemos expuestas 4 variedades, de las que hay en Galicia, aquí hay 4 expuestas, pero de las que hay ninguna se están protegidas, ¿vale? Y hay que, como ayer estaba Pilar, con el dispensador... Efectivamente, esto hay que regarlo, humedecerlo, porque para que esté verdito y nos aguante toda la temporada, todo el mes y pico que tenemos abierto, pues lo ideal es que mantenga un grado de humedad correcto. Entonces lo que hacemos es lo pulverizamos todos los días para que se mantenga en un estado, bueno, pues realmente que se vea el verde gallego, que es que parece que estás del que presumimos, nunca cuando llegamos mejor allí al monte, ahí estás en el monte. Aquí vamos pasando por las casas. Esta primera casa es una copia de una casa real que hay muy cerquita de la iglesia y era una antigua lechería. Es una casa de piedra que está caleada,
desde toda la vida estuvo caleada, cuando fue el motivo de la, en este caso de la pandemia, de la gripe española del 1909, se calearon mitad de las casas, entre ellas una de ellas. Bueno, a continuación vemos en la misma parroquia una capilla, que es la capilla de Santa Margarita. Es una capillita muy pequeñita, pero muy curiosa, con un pórtico recién restaurado de hace muy poquito, y que tiene una característica muy importante, que tiene una antigua mina de agua y a sus pies. De hecho, hay un viejo refrán que hay dos capillas que tienen en sus pies dos minas de agua. Una de ellas es la de Santa Margarita. Bueno, aquí podemos ir pasando, vamos a ver... ¿Los cruceros? No. Los no. Cruceros, es que Galicia, como decía Castelao, es tierra de cruces y cruceros. Entonces las vamos a encontrar a lo largo de todo el patrimonio morañés, en cuanta esquina y cuanta encrucillada topemos. Aquí a continuación encontramos la casa, una casa también que es una copia de una casa original de una compañera de aquí de equipo de la asociación, donde vemos tal cual estaba la casa antiguamente. Hoy está reformada, está distinta, pero antiguamente estaba como la vemos aquí representada. Pues era una casa con un corral antiguo, típico gallego, con sus aperos de labranza, con sus carros, los chugos, como nos llamamos, etc. Tenía el hórreo subido de los pocos que ya quedan arriba en el portal, en el muro de piedra. ¿El maíz es auténtico que se ve ahí? Todo, todo está trabajado a mano. ¿Es auténtico? Digo, ¿es real? Digo, ¿es natural? No, es hecho. Nosotros aquí hacemos todo, desde el tallaje de las piedras, el colorido de las piedras, todas las piezas, todos los elementos de cada tejado están hechos a mano, están hechos con, en este caso, con barro hechos a mano. Hicimos para esta ocasión 4.907 tejas, todas hechas a mano y están pegadas una a una en cada uno de los, en el caso de los tejados. ¿De Belén cuándo os ponéis? ¿Estáis todo el año trabajando? Dos meses o así antes empezamos. Nosotros empezamos tarde y luego cuando empezamos ya no detenemos tregua, ya continuamos. Bueno, pues aquí vemos un poco representadas toda la zona de labranza, con sus aperos, sus carretillas. Decir que todas las piezas están elaboradas totalmente a mano, todas, todas, imitando las piezas antiguas de labranza. Y decir que es muy, muy difícil trabajar en esta escala, porque no es lo mismo hacer una sacha, en este caso una pieza de estas características cuando tiene 3 o 4 centímetros, que en algo de esta similitud tan pequeñito. Sí, que es muy... A lo mejor hay que hacer, para que salga una bien, hay varias, que... Varias, efectivamente. Bueno, pues vamos pasando, aquí las tenemos un poco expuestas, como están en la realidad aproximadamente, porque la fisonomía de Moraña es como un trozo así, como una lengua larga, rectangular. Entonces aquí, bueno, la valoración es muy similar. Aquí nos encontramos con una iglesia muy bonita, que es románica, en este caso que es San Martiño de Gargantans. Hay una ruta del románico del siglo XII, que en este caso se suman dos iglesias nuestras de aquí de Moraña. Una es San Martiño de Gargantans y otra la que tenemos a continuación, que es San Pedro de Rebón. Bueno, resaltar que aunque hubo reformas en cualquiera de las dos iglesias, las originales conservan las ábsides en la trasera de las dos iglesias, que son de una envergadura fantástica del siglo XII-XIII aproximadamente. En este caso también podemos presumir de un cruceiro que las acompaña. Este concretamente es el más antiguo que tengamos datado en Moraña, que es del año 1676. ¿Vale? La piedra dura mucho, ¿no? Pues sí, como veis representamos la piedra en su estado natural, representamos también los oficios. Aquí en este caso representamos la casa de un antiguo curtidor de pieles, con sus pozos y sus pilones, con sus jabones hechos a mano, con sus mazos y sus cepillos. Incluso fijaros hasta qué detalle, incluso las pieles de las serpientes en aquellos tiempos, hace 80 años o 60 para atrás, pues en este caso se utilizaban para hacer bolsos, zapatos, hebillas, cinturones, monederos, o sea, hasta qué punto se aprovechaba toda la materia prima, efectivamente. Bueno, vamos pasando. Aquí podemos ver una cruz que es muy conocida aquí para nosotros, que está en un castro, famoso castro de Rebón. Si lo conoces, Marcos, muy bonito. No.
Es un castro prehistórico que ahora este año acaban de volver a levantar la cruz. Llevaba como 20 años aproximadamente que había desaparecido. Bueno, pues por diferentes circunstancias había desaparecido de la zona y este año se volvió a implantar otra vez de nuevo. Y bueno, es muy recomendable porque es una zona, un mirador precioso para, bueno, se ve la ría, es muy bonito. Aquí hay como un río, ¿no? O algo así, un riachuelo. Efectivamente, sí, sí. En esta zona. Galicia y Moraña, como no, está representada con, es tierra de aguas, es tierra de canteiros, de manantiales. El verde realmente lo tenemos gracias a toda el agua que nos riega. Digo que es un real, la representación. Sí, sí, en sí, el castro, sí, todo lo que estamos viendo aquí es sí, un paisaje es un real. Paisaje copiado del natural. Aquí tenemos la otra iglesia, la otra románica de las dos que tenemos sí. En Moraña románicas. Una es la anterior, la que hablamos, la de Gargantins, y esta es la de San Pedro de Rebón, con su casa de fábrica. Con su, en este caso, por su adro tal cual está, en estado original. Son muy pequeñitas cualquiera de las dos, sí. Pero las dos conservan el encanto del románico totalmente. Uh-huh. Y llevamos también el tejado así, lo tienen en rojo las dos iglesias. Sí, sí, en rojizo, sí. En rojizo. Este año también llevamos los palomares. Los palomares, efectivamente. Que tenemos varios en Moraña, incluso podemos presumir de que Moraña tiene un palomar cuadrado de los pocos que hay en la zona norte de España. Si no lo tenemos aquí representado, todo se andará. Moraña, pero bueno, viene este año lista. Nos adaptamos con los redondos. Esta es una copia de una casa de la zona de San Lorenzo, porque estamos próxima a la parroquia de San Lorenzo. Esta está hecha también por una compañera de la zona y una casa caleada, típica caleada con sí. Piedra. Y bueno, representa un poco pues el rural tal cual lo vemos. Sí, sí. Pues aquí tenemos la zona de viñedo, la zona de los frutales, la zona de recreo. Nosotros aquí le llamamos la Aira Malladeira, que donde se hacía un poco la zona de labranza, donde se partía la leña, donde se montaba o palleiro, etcétera. Bueno, pues aquí es donde está la zona de Aira Malladeira. Y los carros típicos, ¿no? Para los bueyes típicos, y vacas, ¿no? Los males. Hacemos los males, los carros, los yugos, todo está hecho artesanalmente, como se puede ver, todos los elementos, incluso las damajuanas, están hechas naturales, tal cual, que era como se conservaba el vino y el agua lo más fresco posible en temporada de verano, e incluso los candiles también están hechos a mano. Daros cuenta que aquí las tenemos iluminadas, pero tiempos atrás se utilizaba el candil para todo, para ir a un muiño, para ir a botar a agua, para hacer las faenas de noite, claro. Exactamente. Están hechos todos a manos, ¿la? Y con diferentes tonalidades hoy en día, y pues, tamaños. Esto lo cogéis, no, digo que todo esto, los candiles y todo de originales que hay conservados. Claro, ¿no? sí. Hay personas, ¿no?, del pueblo que tendrán todavía... Sí. Sí, todavía mantenemos cosas en casa, bueno, que nos llevan a un poco a representar lo que conocimos de pequeños o nuestros padres, abuelos, etcétera. Sí, sí, aquí tenemos otra de las iglesias muy bonita, por cierto, que es San Lorenzo de Moraña. San Lorenzo, solamente hay dos iglesias que llevan el de Moraña a continuación. De las nueve que tenemos es San Lorenzo de Moraña y Santa Xusta de Moraña. Uh-huh. Vale, son las dos que llevarían la nomenclatura de Moraña. El apellido de la ciudad, ¿no? Efectivamente. Esta fue reconstruida, bueno, pues como todas las iglesias de la zona fueron reconstruidas, empezaron siendo una basílica pequeña y luego al final llegaron a ser lo que hoy en día estamos viendo. Aquí vemos un antiguo dolmen, que es una tumba funeraria de las que tenemos aquí en Moraña. Ajá. La original no está en tan buen estado, pero bueno, es un poco ahí... un reclamo pues para que se vea realmente cómo eran las antiguas tumbas hace muchos cientos de años para atrás. Aquí mostramos el monte de la Cibal, que es la zona más alta, la zona de más montaña de nuestra tierra, y representamos un pequeño homenaje en este caso a Rapa das Bestas, de aquí, o curro, el famoso curro de caballos. ¿Qué se llama aquí? Aquí a Rapa das Bestas de Amil. Sí. Antiguamente se hacía en la ladera de la montaña,
Hoy en día ya se hace una zona de llanura, también a pie de montaña, y esto es un poco un homenaje a cómo se hacía antiguamente. Que esto es en el mes de julio, ¿no?, cuando se lleva a cabo la... Efectivamente, a Rapa das Bestas da Mil. Es de las pocas que hoy en día van quedando en Galicia. Creo que hay otra también muy cerca, la de Sabucedo, que es muy conocida. Pero bueno, nosotros la de Moraña como tal la tenemos que representar obligatoriamente, porque aparte es espectacular. ¿Y los caballos son de todos los vecinos o es del ayuntamiento esos caballos? Sí, son de vecinos, efectivamente, que tienen bestas y caballos en el monte. Hoy en día nada que ver con hace años atrás, hoy los tienen vacunados, desparasitados, pasan un montón de controles, en este caso veterinarios, pero bueno, también en ese sentido también cambiamos un poco la estructura de la fiesta, porque antiguamente era en la montaña, después se pasó a hacer en corrales en zonas de lugares, por ejemplo como Arzabella o Ruibal, que se cerraban un poco las compuertas de los caminos y quedaban como una especie de curros provisionales para la ocasión. Hoy en día ya hay un sitio a propósito preparado y ya hay un curro y bueno, ya hay una zona con gradas. Con gradas, todo. Efectivamente, ya es un espectáculo. ¿Y eso es gratuito o hay que apuntarse? Tienes que pagar entrada, sí, tienes que pagar entrada, pero realmente ¿y cuándo hay que apuntarse? Eso unos días antes, o si no, el mismo día llegas, pagas la entrada y tú puedes ver la exposición de los caballos, cómo los marcan, etcétera. ¿Cómo se dice? Loitadores. Ahí. Loitadores, efectivamente, que es una tradición de viejo. Y antiguamente decir que hubo una época, hace muchos años, que incluso hubo verdaderas amazonas. Estamos hablando de 80 o 90 años atrás, que hubo mujeres que eran de grandísima envergadura, decían que eran las mejores amazonas de la zona. ¿Y este año no hay? Mujeres, sí, sí, ahora hay un montón de chicas ya que están metidas ahí en el tema de los caballos, efectivamente, incluso dentro de la directiva y todo, sí, 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 no tienen desperdicio. Bueno, pues como hablamos, seguimos con tierra de ríos, con tierra de Río Gundeiro, Ponte Cornide, y como no, no nos podían faltar los molinos, los muiños. Sí, sí. En este caso podría ser uno de ellos, de los que hay allí en la zona, pero bueno, esta Moraña tiene muchos molinos por todas partes, entonces aquí vemos un poco una representación de cómo se hacía la harina en su tiempo, harina o el trigo. El maíz o el trigo. En las dos piedras iban ahí lo que haciendo, deshaciendo el grano. Efectivamente, de hecho hay unos que acabamos de restaurar ahora aquí en Moraña, que están en la zona de la Mir, muy cerquita de la montaña, que hay una ruta que no tiene desperdicio para ir a verlos, con lo cual se recomienda porque están en estado natural, totalmente recuperados y son dignos de hacer una visita, no cabe duda. Mira, aquí tenemos una fuente muy conocida, que es la Fuente de Arrozabella. Mira, Fuente de Arrozabella es la Fuente del Milagro. Se dice que don Sebastián de Castro, que era un arriero de profesión de toda la vida, pues ya cuando era muy anciano, pues estaba cansado de carretar a sus mulas agua del río, y vivía río abajo, entonces le pidió a la Virgen que por favor pues le acompañase con el tema del agua, que no podía, se superaba por el trabajo de todos los días carretar cantidades de agua para los animales. Entonces de repente surgió que brotó el agua y apareció un manantial en su huerta. Entonces él, en señal de agradecimiento, pues levantó en este caso una especie de imagen que hoy está en la Basílica en la Capilla, en el Santuario de los Milagros de Amil, que hoy la tienen ubicada justamente aquí abajo, pero era la primitiva que estaba en la Fuente de Arrozabella. Y de ahí surgió el milagro. Él levantó unos canteiros de la zona del Soar, levantó una imagen con una pía, en representación del milagro, la gente empezó a peregrinar, entonces fue cuando surgió la ocasión de levantar una pequeña iglesia, pequeñita. Que está encima de una montaña. Inicialmente estaba en un lateral, la pequeñita que se levantó cuando fue el milagro estaba en el lateral, después eso fue en aumento, los peregrinos hacían kilómetros desde toda España, incluso desde el extranjero, y después con el tiempo se llegó a hacer la capilla que hoy tenemos, el Santuario de los Milagros de Amil, con su famosa escalinata que se hizo a posteriori. Sí, yo estuve ahí hace mucho. Es muy bonita. Cuando hicimos la ruta. Es muy bonita.
Aparte es diferente porque es una iglesia octogonal, es una iglesia moderna, que tiene unos murales en el interior que no son muy, muy conocidos en nuestra etapa de aquí de Moraña de arquitectura, con lo cual es algo diferente. Y tiene unas vistas muy buenas, desde esa zona se ve... Está ubicada en el lugar de Achán. Achán, ya te dice la palabra, es un sitio plano en el cúmulo de la montaña. Entonces el milagro de la iglesia viene a través de don Sebastián de Castro por el milagro de que brotó el agua. Bueno, seguimos. A Mines, tierra de ferreiros, y aquí un poco nos representa un poco el oficio que representa. Daros cuenta que antes las materias primas y todos los elementos necesitaban de materia de constructores, de maestros que colaborasen a confeccionar, bueno, pues en este caso, herraduras, martillos, etc. Como veis, todo está hecho manual, todo está hecho manual, desde los martillos a los yunques, etc. Seguimos un poco, veis la trayectoria de todo lo que está hecho a mano. Absolutamente, un sacho, efectivamente. Las puertas, mira, las escobas, los cestos. Los cestos, las flores, todo absolutamente está hecho todo a mano. De esto todo lleváis así como una de contabilidad, tenéis así hecho... No, pero tú sabes, nosotros mejor que un nadie... Un inventario, digo. Claro, sí, y sabemos lo que hace falta. ¿Qué nos hace falta en una casa? ¿Qué es la materia prima que utilizamos? Pues nos hace falta la leña para el invierno, la comida para los animales, el hórreo para guardar el grano... Entonces hacemos un poco una composición de una casa en la que nosotros vivimos habitualmente. Bueno, decir también, resaltar que hay un compañero que colabora con nosotros, que es Constante do Souto, como le llamamos, que nos hace estas maravillas. Uh-huh. Él nos hace los carros, las escaleras, las esqueiras, como nos le llamamos, es decir, que está todo hecho a mano. Ahora, esta ruta la podemos hacer en gallego. Vale, pues ¿qué te parece? Allá. Perfecto. Entonces, en esta zona, ¿qué vamos a ver? Bueno, pues aquí lo que vamos a indicar, la iglesia de Santa María de Cosoidado, que es una de las iglesias de menores dimensiones de aquí, las parroquias de Moraña, pero tiene un encanto maravilloso. Está rodeada de una zona arquitectónica preciosa, está rodeada de unas casas, de un rural todavía primitivo, fantástico, que realmente vale la pena ir a visitar. Aquí vemos una de las casas, dos elementos de la zona. Vemos que su escalinata totalmente en madera, los suelos empedrados como se hacía antiguamente. Pero bueno, vemos una pequeña exposición de cómo era el rural, las casas del rural. Aquí aparece el galo también, ¿no? Que son muchos detalles. Aquí vemos los carros, vemos los yugos, vemos las eiras malladeiras, vemos los hórreos, vemos los carros caleña para el invierno. Aquí están los petroglifos. Y aquí ya a continuación, porque seguimos el percorrido por Moraña, aquí ya vamos a pasamos de Santa María de Cosoidado a patrona, en este caso a iglesia de a parroquia de Santa Xusta de Moraña. ¿Vale? Entonces, Santa Xusta de Moraña, aparte de ser a patroa, nunca cabe duda, también tiene una zona donde hay unos petroglifos. Moraña tiene muchos petroglifos repartidos en varias geografías, pero en este caso es que tenemos aquí representados es una copia, una representación de los que hay en Monte Ardegán, que son espectaculares, que están visitables y que realmente son dignos de ver. Aquí vemos dos piezas, dos elementos que representan un poquillo los diseños de la zona. Los animales que se ven ahí son... Sí, es una representación, dos actuales, sí, efectivamente. Tenemos al lado también la fuente de Santa Xusta, que arranca del año 1591, es una de las fuentes más antiguas de la zona. La famosa fuente milagreira, que durante muchos años hubo muchísima peregrinaje por la agua bendita, que se rumoreaba que era una agua milagreira, una zona realmente digna de ver. Aquí tenemos a iglesia, la iglesia que hoy en día conocemos, a definitiva, que en años anteriores, en décadas anteriores, pues en este caso, pues era de menores dimensiones, inicialmente sí. Era una capela mucho más pequeña, con un tellado a dos augas,
y a medida, bueno, pues que fueron pasando sanos, que fueron pasando diferentes clérigos por la zona, pues fueron indicando incluso, señalando nas súas pedras, un pouco esculpindo pues todas as modificacións que se foron facendo e añadidos que se foron facendo na estrutura original da iglesia, hasta conformar o que hoxe conocemos como a definitiva Igrexa de Santa Xusta, vale? Os seus clareos, as súas carballeiras, as súas cruces. Alá ao fondo podemos ver unha das casas que están en construción, nunca mellor dito, donde podemos ver como se aprecian os detalles dos tellados, que están feitos, como ben dixemos antigamente, pues, totalmente a man. Están feitas as tellas de barro. Aquí temos outro elemento moi representativo da zona de Santa Xusta, que é unha escola que levaba antigamente, ahora mismo non o ten, pero levaba antigamente unha indicación, un nome que dicía: deixade que os nenos se acerquen a min. Nas, vale, palabras de Xesús, sí, de Nazaret. Sí, sí, efectivamente. Ten un sagrado corazón. E bueno, está tal cual, é un edificio fantástico, con un tamaño, unha dimensión, como ben podedes apreciar, iso que está moi rebaixado na escala, inmenso. Antigamente compartían escola de nenos incluso domicilio dos mestres que vivían no mismo edificio, e hoxe en día, bueno, pues, está dedicado a Casa do Maior, sala de exposicións para un lado e a Casa do Maior para outro. Alá ao fondo podemos ver unha representación dunha casa da zona, donde podemos apreciar, bueno, pois, en este caso, que tipo de pedra mantemos na nosa zona, que tipo de estrutura temos. E utilizamos moito as balconadas, as escaleiras. Esa pedra é máis pequena, non? Non é a, sí, cuadrada esa que vemos en outras casas. Nos aquí temos diferentes pedras tamén en función do tipo, en este caso, de propietario. Pois, en este caso, si eran propietarios adinerados, pois eran outro tipo de casas, ao mellor con pedra de sillería, pero a nosa propia da zona é unha pedra de rebo, unha pedra máis ben marrón, un granito marrón, é o tipo de material, é unha pedra de arcilla, en este caso de arxela, moi de gran fino, ¿no? Está rosada, gris tamén. Sí, utilizamos moitos colores verdes, como ben nos indica a zona onde vivimos, utilizamos moitos blancos, as madeiras e os verdes, os colores verdes. As contras tamén son moi utilizadas, inda que basicamente casi todas eran contras interiores. Pero bueno, esta chamounos moita atención porque ten as contras exteriores, que non é o máis habitual da nosa zona, pero bueno, tamén quixemos mostrar un pouco unha sella de identidade. Tamén indicar o característico da nosa zona, creo que tamén alguna zona de Lugo e Ourense tamén o teñen. As nosas portas de entrada, sempre de fachada, sempre eran partidas a mitad, non sei se podedes apreciar ca cámara. Sí, se mueve aí. Utilizabas incluso como vivenda ou incluso ese tipo de porta aberta ao medio como salida dos animais, para que a vaca pudera salir pola parte de arriba, respirar, como ventilación, etc. Porque abaixo estaban as vacas, os animales, sí, e arriba dormía xente, ¿no? Efectivamente, na parte de arriba era a vivenda, e na parte de abaixo era onde vivía o ganado, neste caso vacas, ovellas, cabras, etc. Recórdome na casa de miña tía, cando iba ao fogo, que ali as vacas cos cornos dicían que xa querían salir. E os pisos de madeira que se utilizaban. Daban cos cornos. Os puntóns. Sí, incluso daba calor ao hogar, era o calor que había. A lareira máis ojando era realmente o que daba xa calor. Aquí vemos a casa dunha tecelana, como podedes ver, aí hai un telar, hai un fuso, hai unha rueca, hai unha pedramó, bueno, pois son un pouco dos componentes que caracterizaban a casa da tecelana, que se conoce así, esa casa en concreto. Muy interesante. Entón, a parroquia de San Martiño da Laxe, que ten unha procesión moi conocida, invito a todo o mundo que queira vir o 16 de agosto, que é unha procesión antiguísima, ancestral, que é digna de ver, que se sale en procesión a partir das 7 da mañá e que fai un percorrido aproximadamente de 9 km. Bueno, seguimos vendo as aldeas do rural, cos seus cultivos, non somos terra de cultivar todo o que comemos prácticamente. E aquí, bueno, pues podemos ver un pouco a representación. Aquí xa nos pasamos a Santa Cruz de Lamas. Aquí podemos representar, en este caso, dúas vivendas con dous oficios.
en este caso este sí. oficio de un carpintero, a casa de un carpintero, y aquel sería casa de un cesteiro. Y este como panadeiro, ¿no? Sí, efectivamente, que antes elaboraba su pan a casa, no es como ahora, que vas a comprar, vas al mercado pan o te ven por la puerta. Antiguamente cocinábase, comíase o que se fabricaba. Entonces, nunca mejor dicho, que podemos ver todos los elementos representativos. Algo también muy conocido en la nuestra zona, que son los mouchos. Las nuestras casas, sobre todo en casas que hoy están más deshabitadas, siguen criando los mouchos. Entonces, bueno, forma parte de nuestras vidas esos elementos y representámoslos como un ingrediente más. Sí. Aquí podemos ver, bueno, podéis ver con todo lujo de detalles, pues todos los utensilios útiles que se utilizaban, pues vean, para arreglar una cadeira, hacer una mesa o arranchar un mueble. Aquí ya vemos la iglesia al fondo, que es muy pequeñina. Ten, que si no las tenemos representadas, porque no es muy fácil lograr un olivo, pero como casi todas las iglesias de la zona, sobre todo las de la zona del norte, casi todas tienen una oliveira. Era señal de, bueno, de que era terra, espacio santo, espacio protegido. Y como no, en este caso, esa iglesia también tiene una nasquiniña. Aquí vemos, ¿no? Esto que es aquí una seguimos viendo los cultivos, todos elaborados manualmente. Todos los detalles, como seguimos hablando, están feitos artesanalmente, desde los cabazos hasta los leños, hasta los manojos de herba seca. El Belén. Y aquí tenemos un Belén. Si hablamos de un Belén, llegamos al meollo de la cuestión. Pues este caso, aquí nuestro compañero Fran, este año integró una combinación que nos pareció fantástica, una combinación, una representación de los elementos más importantes que tenemos en el medio donde vivimos, como son a pedra y a madeira. Entonces, estas maravillosas tallas de madeira que están limpias con la agua del río, que ya se aprecian, sí, sí. Estos contornos, sí, sí. Están unidos, desgastadas sí. por el agua de los ríos, unido con las pedras, bueno, pues yo creo que forma un escenario maravilloso para encaixar. Pues en este caso, un nacimiento, un misterio, ¿no?, que nos ocupa. Aquí podemos ver, bueno, pues, cómo se van achegando el rey, cómo se ha llegado, las fechas en las que estamos, las datas, cómo podemos un poco una representación de lo que podría ser, pues, un Belén si estuviéramos en la época, donde hay las diferentes covas que nos van indicando los mercaderes, aquí. Los diferentes oficios que nos van indicando, bueno, que era una zona de tránsito para acercarse al misterio o pesebre, que bueno, se aprovechaba cualquier ocasión o cualquier recurso pues para ir pues ofreciendo algo de comercio o algo de reclamos, en este caso a gente que viajaba a conocer a Niño Jesús. Y esta zona que vemos aquí ahora es la representación de Moraña, ¿no? Sí, ahora aquí ya pasamos a representación del casco urbano, ¿vale? Tenemos todo alrededor, o perímetro de alrededor, las aldeas del rural, pero no nos podíamos esquecer de nuestro casco urbano. Nos no podemos presumir de casco histórico, pero sí podemos presumir de un casco urbano precioso. Entonces, teníamos lo que tener en cuenta. Esto sería aproximadamente el casco urbano de Santa Lucía, del centro de Moraña, que hay una cruz perfecta, si os fijáis. Es donde está casi un 85 o 90% de las casas representadas tal cual era aproximadamente entre los 1900 y 1940. Tenemos un casco urbano muy reciente, con lo cual es muy fácil, pues en este caso, representarlo de este xeito. Pero es real, ¿no? O que estamos es totalmente viendo... real, efectivamente. Nos trabajamos siempre con fotografía en blanco y negro. Después trabajamos, medimos todas las casas que se mantienen en pie, los que no se mantienen en pie, quedaron los espacios vacíos o ubicados con edificios nuevos, pero bueno, no obstante, sacamos igualmente las medidas con los anchos y los altos. Después trabajamos con drones, en este caso, pues yo soy incluso para las diferentes iglesias, pues para ver qué tipo de tellados o qué tipo de aguas le vamos tellados, sacamos unas capturas de imagen y sobre eso vamos amoldando el esqueleto de cada vivienda. Hice un trabajo impresionante, ¿no? Vemos de diante de todas las casas un poco los oficios los que se representaban. Hacemos ahí una,
algo de memoria nostálgica, donde vemos, bueno, pues, quién vendía ovos sus días de feira, José Obogas, os canteiros, os barbeiros, os zoqueiros, os astres, as costureiras, donde se vendía leite. Bueno, vemos un pouco o comercio existente naqueles momentos. Que a veces as calles e as plazas toman o nombre, ¿no? A Plaza da Leña, a Plaza da Verdura. Sí. En este caso, nos non lle temos nombre, porque as nosas rúas aquí levan nombre de números. Este caso sería a rúa número 1, etc. Pero para nós é o centro de Santa Lucía. Vemos incluso o concello, ubicado tal cual é. Creo que leva a bandeira española ahora mismo. Que antiguamente naceu como vivenda particular do diseñador de Santa Lucía, deu sendo unha casa particular da persona en este caso que fixo o diseño de Santa Lucía ou que era propietario desta zona de Santa Lucía, de algún xeito, sí. Bueno, pronosticou, organizou un pouco como iba a ser a articulación das calles, das rúas. Despois, naquel momento, o concello era itinerante, estuvo en varias parroquias de Moraña, hasta que despois definitivamente se asentou no que hoxe o concello como tal, que sería esa vivienda que está tal cual. Bueno, hoxe un poquinho máis cambiada, porque hubo un tempo que nos baixos había cárcere, había escuela, había unha escola, había un añadido incluso que adicaban a correos, e hoxe en día non, hoxe en día simplemente casa do concello. Pero é tal cual, a estrutura prácticamente tal cual é agora. De Belén podemos ver as raíces da cultura, pero tamén, Norma, podemos ver as raíces das creencias religiosas. Sí, aunque mellor rito. Eso é o que os ha impulsado a facer todo isto. E todavía nos falta camiño, todavía nos falta aí unha última guinda que esperamos que po ano que poidamos levar adiante, que eu creo que vai ser a culminación xa definitiva deste Belén. E cal será a sorpresa? Vai a ser sorpresa. Pois ha sido todo maravilloso. É unha labor que ver para creer. Todo o que a través del Belén representado por el niño Jesús, el Hijo de Dios, que vino a morir por nuestros pecados, dice en la Escritura, en Mateo, que nos lleve a hacer pues todas estas cosas, ¿no? Que nos lleve también a dar a conocer nuestras raíces culturales. A representarlo a través de todas las ocasiones son válidas, nunca mejor dicho. Pues te doy las gracias por todo. Gracias, un placer. Y la verdad que ha sido un tiempo de lujo. Bien, bien aprovechado. Estando con una persona como tú, que nos explica todo esto con todo lujo de detalles y que, ¿no?, a vista, como si fuera vuelo de pájaro, se conoce las 9 comarcas. Uno sale de aquí con esa idea. Con esa idea, sí, señor. Pues muchas gracias. Gracias, un placer. Con Pilar. Que perteneces ás mulleres rurais o Menir. Como naceu esta iniciativa de facer o Belén? Esta iniciativa naceu ca idea de representar Moraña. Empezamos o primeiro ano pois cas iglesias. Este ano melloramos as iglesias, puxemos os retorais. Estamos representando este ano pois os oficios, bueno, cruceiros, é todo o que vedes por aquí. Hace 3 anos. 3 anos, sí. A falas de que empezaste coas iglesias. Coas iglesias. Porque cantos municipios ten? 9 parroquias ten Moraña. Entón aquí no Belén está cada parroquia representada. Cada parroquia representada, coas súas casiñas, carredor. E como surgeu esta iniciativa, así que acabas de dicir? Pois surgeu así, foi a idea dunha compañeira de representar Moraña como mellor pudéramos, pois o que máis representa a Moraña pois son as iglesias, as 9 parroquias, e, bueno, empezamos así, un pouquinho daquela maneira, e agora, pois, cada ano vamos mellorando un pouquinho o cruceiro. Este ano está ambientado nos anos 40, 50, temos Santa Lucía aquí representado coas casas que había naquele tempo, e oficios que había, agora, bueno, está cambiado, claro.
fomos mellorando un pouquiño a cousa. Temos oficios de cada parroquia. En cada parroquia pois, había zapateiros, había zoqueiros, había lavandeiras, había curtidoras, tiñamos algo de todo. E tamén representáis os lugares da zona. Os lugares da zona. Este monte que é monte? Este é o monte da Amil, o da Cibal, onde temos cada ano a baixa das bestas, que é a rapa das bestas. A rapa das bestas de Moraña. E temos unha cascada aquí, que é de Rebón. Temos un moinho, que traballa moi ben, que está feito aquí por un chico. Temos a iglesia da Amil, que é moi famosa, que ten os miracles da Amil desde setembro, está moi ben, é unha festa moi grande. O que vedes? Cantas mulleres estades aquí nesta tarea tan ardua? As que somos non moitas, a verdad, pero somos moitas, somos máis de 100, pero aquí, máis de 100, pero bueno, que fagan o Belén, como moito 20 serán, como moito. Pero bueno, non nos importa, sacrificamos e gustanos que veña a xente e que vexades que para nós está moi bonito. Sempre o fixeches aquí? No, o primeiro ano fixámoslo unha casa cultural, pero quedábasenos un pouquinho pequena. O ano pasado fixámoslo aquí, bueno, o ano pasado non, non hubo polo COVID, hai 2 anos, fixámoslo aquí no centro. Sí. Pero claro, era moita distancia. Este ano decidimos organizarlo así alrededor. Penso que está máis bonito. A xente circula. Que resposta está tenendo? Moi boa, moi boa. Moita xente. Os comentarios son bons, claro. Al estar todas as parroquias non hai problemas con ningún vecino? Con ningún. A verdade é que sí, gusta a todo o mundo. Os da fora tamén, o bueno o que dicen. Pero os vecinos sí, moito. Este de cada año ir mellorando, non? Porque aquí ves as vacas. Introducís todo o que é a cultura, a festa da Navidad. Sí. Ali está o pesebre, o ángel. O ángel, sí, o pesebre representado, claro. Pero rodea todo o paisaje de Moraña. De Moraña. E as costumbres de aquí. De Moraña. É unha maneira de que perduren as raíces. As raíces, temos o menir que nos representa a Moraña no escudo, tamén. Ben, a ver, para nós está ben feito, agora. Tu labor aquí, hace un pouco estabas aí con spray. Hoxe toca me regar, porque hai que mantener o musgo máis húmedo posible, e repoñer algo, por aí. Outras tareas que facéis? Replantar, a ver o que se vai secando, pois hai que repoñerlo. Ha sido moito interés lo que máis comentado, e a verdad que se ve todo espectacular, que se verá no vídeo, e cada año estará mellor. Eu espero que sí, está que dá todo o mundo invitado a ver o que temos aquí. Que queira vir, as portas están abertas para todo o mundo. Hasta cando está ahora? En principio está o día 9. Imos a ver se logramos ter un pouquinho máis. Pero bueno, iso já depende do ayuntamiento. Moitas gracias. Gracias a vos. Después de hablar con Pilar, Fran, ahora me toca contigo. Tu labor aquí, ¿cuál ha sido? En este Belén que vemos tan grande y representativo de las 9 parroquias del municipio de Moraña. Bueno, yo soy un invitado a este proyecto porque ya lleva, como os dijo Pilar, 3 años gestándose y me encargaron un poquito, un poco de escenografía, ayudar en todo lo que es el montaje. Integrar todos estos elementos que son extraordinarios, las maquetas que habéis visto que son prácticamente profesionales porque tienen un nivel de detalle increíble, hecho por mujeres rurales. Sí, sí, mujeres que no tenían experiencia previa en hacer maquetas ni en realizar obras de arte ni lo que estamos viendo. Y bueno, de alguna manera pues yo traté de meter elementos del paisaje, se trataba de recrear espacios naturales, ríos, algunas piedras conocidas como Pedra Mayor que tenemos ahí, un castro, dólmenes, y mi labor un poco fue de integrar todos esos elementos, sacarle máximo partido